Barbie se convirtió en todo un ícono del cine con una sola película, regresándola a todo lo alto de la cultura popular y recibiendo 8 nominaciones al Oscar. El éxito fue notorio desde la taquilla, acumulando más de $1,400,000 en todo el mundo, lo cual es una locura. Ante esto, Mattel planea lanzar una serie muy considerable de películas basadas en sus clásicos juguetes, incluido Hot Wheels, Polly Pocket, entre otros. Apelando, como no, a todos los públicos como les sea posible. Lo cual no me parece la mejor decisión de todas, porque parece no notaron que el éxito de Barbie se debió a varios factores. Iniciando con la calidad de la película que le dio publicidad en el boca a boca, sumado al fenómeno Barbenheimer, lo cual replicar será muy difícil, pero a ver qué tal le sale. Total, que cuando se liberó la lista, una de las quejas más grandes entre el público latino fue dónde está el live action de Max Steel. Este fue un personaje con una línea de juguetes enfocada en niños que nos presentaba a un agente secreto que luchaba contra terroristas. Aunque después de los atentados del 9-11, donde el tema de los ataques extranjeros eran muy delicados, se dio un giro para luchar en pro del medio ambiente. Le hicieron una serie animada encabezada por el legendario Greg Weisman de Spectacular Spider-Man, con una animación bastante curiosa que contó con varias películas en forma de continuación, las cuales ya revisé en el canal hace mucho tiempo y que nos presentó enemigos clásicos como Extroyer, Elementor, entre otros. La franquicia tuvo mucho éxito en países como México y por ello es que continuó durante bastante tiempo. Sin embargo, en 2013 reiniciaron todo el universo, rejuveneciendo a Max y cambiando los orígenes de todos y cada uno de los antagonistas, implementando un enfoque contra extraterrestres. Cabe destacar que la parte de Steel ahora es un personaje independiente que dota al héroe de diferentes habilidades. Pero deben saber algo muy importante: si bien Max Steel es un ícono para toda Latinoamérica, en Estados Unidos realmente no es muy popular, similar al fenómeno de Ben 10. Aún así, esto responde a la pregunta de por qué Barbie no hace ni siquiera referencia a él. Ya para el por qué no anunciaron una película, bueno, eso es debido a que ya la tuvo en 2016 y nadie la vio. No solo eso, sino que fue una porquería. Seguimos la historia de Max McGrath, un chico común y corriente que se muda con su madre a una casa en los suburbios. Pero desde el primer día, el chico nota cosas extrañas. Como que puede manipular energía desde sus manos, aunque esto en vez de asustarlo parece no darle importancia, supongo que es parte de la adolescencia. En su camino a la escuela es atropellado por una de sus compañeras, que curiosamente es bonita y da la casualidad de que se convertirá en su interés amoroso. Porque no hay nada más romántico que ser derribado por una camioneta, no una, sino casi varias veces a lo largo de la cinta. En el primer día de clases de Max pasa algo extraño, pues sus compañeros lo miran muy raro y el profesor hace preguntas muy importantes para toda la película, pero que se sienten incómodas. ¿No serás el hijo de Jim McGrath? Sí, algo así. ¿Cómo que algo así? ¿Sí o no, pendejo? Bueno, plantean que cada vez que el chico entre en algún tipo de presión extrema, algo se activa dentro de él, pero será importante más adelante. De vuelta en casa, se presenta al amigo de la familia con cara sospechosa llamado Miles. Y a partir de aquí, la película empieza con un juego de bebida extraño donde debes tomar un trago cada que alguien dice la frase: tu padre y tu padre, 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 tu padre. Tu padre. Tu padre. Tu padre. ¿Quién es el guionista de No Mames? Ay, para quien no lo conozca, Christopher Just es uno de los guionistas principales en Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Posiblemente la mejor serie animada que Marvel ha hecho en toda su historia. ¡Auch! Aunque bueno, viendo que también escribió las películas de Thor, creo que ya entendimos que su fuerte no es precisamente el cine, pero es que esta película, en serio, parece que la hizo dormido. En directo, todos estuvimos de acuerdo en que parecen haberse inspirado demasiado en la película de The Amazing Spider-Man, por cierto parecido en varias escenas, y esa obsesión con descubrir los secretos de su padre. Total, que Max va liberando lo que parece energía líquida, que lo convierte en una especie de Electro, y luego de experimentar con sus habilidades, sin extrañarse por cómo las consiguió, sigue con su vida como si nada. O sea, en las películas de Spider-Man o cualquier otro superhéroe, al menos parecen entender de dónde sacaron los poderes, pero acá no.
Bueno, pues el chico tiene una cita con la muchacha que lo atropelló, pero este la deja plantada. No es precisamente la forma más práctica de ganar puntos con tu crush, pero ya veremos que para esta película eso no es ningún problema, pues la mujer parece atraída hacia él por el poder del guión. Por cierto, ya recordé, se llama Sofía. Luego descubrimos que Max tiene ataques de exceso de energía y Steel parece poder drenarla porque patata. Ah, sí, porque aparece este ser extraño que puede volar y habla español, tratando de generar una dinámica de dúo. Total, que estos, en vez de comenzar con la batalla ya en forma de armadura, como viene en los pósters, tenemos una sitcom donde ambos deben afrontar todo tipo de dificultades, supongo que graciosas. El robot tiene una personalidad, quiero suponer, carismática, o eso es lo que quisieron pensar. No es lo más emocionante y es el típico sujeto inquieto que contrasta con el protagonista, el cual, por cierto, es una piedra, no tiene expresiones faciales. Pero bueno, llega el momento del tutorial de poderes turbo y uno creería que a partir de aquí Max Steel combatiría contra el mal. Pero es gracioso cómo la película trata de ocultar su bajo presupuesto detrás de excusas tontas para que no aparezca el traje más de 5 segundos, al menos hasta la batalla final. Ahora ya sabemos que la amenaza son los Ultralinks, constantemente nos hablan de ellos, que son seres del espacio que por alguna razón atacan la Tierra, aunque nunca sabemos el por qué. Y oh sorpresa, la película nos presenta a uno de estos en forma de tormenta viviente que según mi chat es Elementor. A ver, se la volaron, aplicaron un Galactus. Y no es como que el villano fuera la base del carisma, ya sé que están basados en el reboot, pero bro, esto realmente es ridículo. En fin, que aunque gran parte de la cinta parece no tener historia, en cierto momento resulta que van a desentrañar el misterio de la muerte del padre de Max. En el camino, Sofía casi lo atropella de nuevo y esta nota un comportamiento extraño y sospechoso en el muchacho. Y por alguna razón esta comienza a verlo aún más atractivo, ¿qué cosas? Pero esperen, que el momento más tonto de la película llega después. Luego de estar malherido por su encuentro con Elementor, un montón de heridas y la ropa totalmente destruida, Max le pide a la muchacha un teléfono, unos guantes y su camioneta. Ok, parémonos un momento a pensar en esto. No sé qué educación tiene Sofía, pero si ves a un chico que acabas de conocer herido y cansado en tu puerta, te pido un coche y unos guantes. No tengo idea, pero yo pensaría que acaba de matar a alguien y quiere esconder el cuerpo en el río. Pero no, gente, ella no es así, es demasiado noble, o es un NPC. Ay, el amor adolescente. Total, que se revela que la madre de Max es accionista de Entek, la empresa de su padre, y esta ordena a todas las fuerzas que misteriosamente lo estaban siguiendo durante toda la historia que dejen de atacarlo y en su lugar arresten a Miles, que parece ser malvado. Porque sí, para sorpresa de nadie, parece que este sujeto que salió hace un momento y tiene cara de malo, pues efectivamente es el malo. Y no explican del todo la relación que tiene este con los Ultralinks. Se supone que le prometieron poder, así que el hombre tiene el objetivo de drenar la misteriosa energía de Max para cosas. Mi mente cínica me hace pensar que el tipo quería capitalizar la energía de alguna manera, pero no lo sé, nunca lo terminan explicando. Y tenemos lo que nos vendieron desde el inicio, la batalla con tipos trajeados, con todo y el clásico cliché de que los villanos tienen el mismo poder del héroe, qué original. Y no es el único tropo, ya que literalmente se sacaron el final de la película de Hulk de 2003, en fin, que se supone que no podían convertirse en Max Steel porque no estaban sincronizados o una cosa así, aquí ya se pudo dar este momento y tenemos un combate, No hay una buena coreografía o poderes interesantes que demostrar, así que no valió la pena esperar de ninguna manera. Al final, por los loles, el sujeto se queda con la chica, porque madre mía, qué atractivo es este desconocido, y ahora, junto a Steel, vivirán locas y extremas aventuras, con todo y la habilidad de volar, que no había sido presentada jamás. Pero podía hacerlo porque sí. Nótese el detalle de que lo presentan con una lejanía extrema para no gastar demasiado en efectos visuales. Ay, ok, la cinta terminó, hay cosas que la verdad no entendí, como por ejemplo, se supone que el padre quería aprovechar la energía para ayudar a la humanidad, pero exactamente qué es lo que estaba haciendo la noche que murió.
Los atacaban los Ultralinks y no te dicen precisamente para qué servía la máquina, más que podría drenar energía y supongo la iban a usar con un cañón o algo por el estilo. Pero aún con eso, ¿cómo garantizan que eliminarían a todos los enemigos de un solo ataque? No lo sé. Resulta que el chico es un extraterrestre y por eso tiene poderes. Explicación que más que darle sentido a todo parece sacada de la nada, pero finjamos sorpresa. Y eso es todo lo que puedo decirles, chicos. Max Steel fue un fracaso en todos los sentidos. La película es mala con ganas. El guión no se esfuerza para tener sentido y tampoco somos recompensados con una batalla épica, ya que se nota constantemente que quieren esconder la falta de presupuesto. Miren, ¿saben qué es lo feo de todo esto? Pienso que en cintas como, por ejemplo, Dragon Ball Evolución, al menos te puedes reír con el contraste de la serie original o lo ridículo que pueden llegar a ser las actuaciones o los efectos visuales. No es destacable, ni siquiera diría que llega mediocre, pero resulta ser tan mala que al final es buena. Se meten en un montón de situaciones estúpidas y ridículas, los vestuarios tampoco tienen sentido, los personajes interactúan de una manera mágica solo porque sí, y al final te puedes reír de esas estupideces. Por otro lado tenemos Max Steel de 2016, que no puede tener ninguno de esos efectos porque se toma muy en serio a sí misma. Quiere que te preocupes por el padre, quiere que te preocupes por Max, por la mamá, por Miles, por la chica Sofía. Además de ese filtro grisáceo que la hace querer ver como una película oscura que dirigió Zack Snyder. Si la comparamos en tono, me recuerda mucho a la de Power Rangers de 2017, pero esa tampoco estaba tan culera como acá. Y eso que comparten varias similitudes, pero allá, digamos que el cast y los personajes la podían llegar a rescatar, pero acá de plano no hay nada. ¡Nada! Este, sin duda alguna, es un desastre que... Hermano, no sé quién pudo haberla ido a ver al cine, en serio, si fuiste uno de esos desgraciados, ponlo acá abajo en los comentarios. Y si nunca la has visto, la verdad, te recomiendo no hacerlo, ni siquiera por la curiosidad. Sin embargo, a ver, igual y le tengo menos paciencia porque yo soy más fan del Max Steel clásico, pero quién sabe. Déjame en los comentarios qué opinas de esta versión. Y si crees que hay algo rescatable de ella, por favor, faltaba más. No olviden dejar un like para saber que al menos este sufrimiento valió la pena y nada, nos vemos en otro video. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.